no sé de dónde salen todas estas cosas. Yo de ese tema ya no hablo. Luego de que nos enteramos que Laura estaba siendo buscada por las autoridades, ya que debía cumplir una orden puesta por un juez, en una entrevista, ella dice que no tiene por qué dar declaraciones al respecto. Hasta mis abogados que hablan sobre ellos, pues yo no tengo nada que hablar. Pero ahora nos enteramos que ella está exigiendo que le suspendan esa orden, ya que ella es una persona mayor y se encuentra enferma. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up, donde te platicaré un poco más acerca de esta noticia. Laura Bozzo presentó un amparo para pedir que suspendan la orden donde ella debe acudir voluntariamente al lugar donde ella permanecerá sin libertad. Ella asegura que es una persona de 70 años con enfisema pulmonar y estar en un lugar privada de libertad pone en inseguridad a su vida. Hasta comentan que la puede perder. Se teme por la vida de la hoy quejosa al encontrarse muy enferma. En ese sentido, en caso de que se le ejecute la medida cautelar de ser privada de libertad para tales efectos, se pondría compromiso su salud, pudiendo incluso perder la vida, lo cual afectaría sus derechos de forma irreparable. Esto se lee en el documento hecho por los abogados de Bozzo, por lo cual la solicitud sería solventada en las próximas horas. Las autoridades quisieron privarla de libertad por los momentos, al imaginar que era una persona que quizás se hubiese ido para no tener que encontrarse con las autoridades mexicanas. Para aclarar que Laura no pretendía salir de México al ser una extranjera naturalizada mexicana, mostró documentos que demuestran su relación laboral con Televisa, su domicilio, la renuncia a las nacionalidades peruana e italiana y su pasaporte mexicano. Además mostró una constancia médica que confirma que sobrelleva enfisema pulmonar, donde se recomienda no permanecer tiempos prolongados en altitudes elevadas y preferiblemente vivir a nivel del mar. Cabe destacar que al lugar donde ella debería ir, donde además estará privada de libertad, es una zona elevada. Laura Bozzo también dijo que sí ha ido a todos los citatorios que le han hecho las autoridades, aunque el 13 de agosto se cumplió el plazo para que ella acudiera voluntariamente al lugar. Con el amparo que tiene, se protege ante las autoridades y por lo pronto no estará privada de libertad. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal. Si ya lo estás, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas el contenido que subimos todos los días de tus famosos favoritos. También estamos por Facebook, puedes seguirnos y buscarnos por allí. Bueno amigos, esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video.